No, me Ah, da todo. no, ¿qué vos te sentís mal? No, yo no. Nosotros te preguntamos a vos si querés. ¿Te gustaría tener sexo con demonios? No. Pero con demonios otra pregunta. ¿Sí estaría bueno tener sexo con demonios? Pero no, el demonio es el sueño. Sino, ¿cómo es tan...? Igual yo también puse a pensar, ¿cómo es tan real? Vos, a la historia, es tan real. O sea, yo siento que es lo mismo cuando le pasa a los hombres cuando se le para el tonto, sorry. No, entramos. Es automático, digamos. O sea, no pensamos en nada y él como que... Es como que son cosas de los hormonas en sí, ¿me entendés? Él tiene vida propia. Vos lo dejás y tiene vida propia. Para, yo hablé el otro día de eso, porque uno de mis amigos dice, no sé por qué venía en el bondi una vez, se me paró así, una señora estaba cerca a mí y me ha dicho, desubicado. Y dice, mi amigo decía, yo ni sabía. O sea, yo estaba a mí escuchando música y dice que él se saca el auricular porque ya estaba la parada y se queda al lado de la señora, desubicado. No. ¿Qué culpa tiene Fandogul? Y él estaba como... Y encima la persona más vergonzosa del mundo. O sea, ella iba con las manos así, debe Mi ser. Vida. No ha querido entrar donde tenía que ir, más qué o menos. Qué feo. Eso yo digo, qué feo. Es que eso es porque no saben, no conocen. O sea, la gente no sabe que es claro, es involuntario. Sí. Literalmente él tiene vida propia. Gracias a Dios. Por eso digo, gracias a Dios, no tengo pena. Gracias a Dios soy mujer. Te juro. Qué feo. Pero después llega el periodo y dice, no. No, yo agradezco a veces tener el periodo, pero no, yo no. Hola, gente, si leemos el chat, solo que estamos charlando. Estamos charlando. Ya va a volver Cunco. Sabemos que tenemos reacciones, pero tenemos sed. Estamos esperando que... Por eso hemos extendido la charla. Se copó. Es que está interesante la charla, gente. ¿Ustedes tienen sexo? Oh. ¿Ustedes tienen sexo con demonio, gente? ¿Ustedes tienen sexo? No. ¿Con demonio? Tampoco. Ojalá. Tampoco. Ni con demonios. Igual viste que hay como una etapa o no sé, hay un momento en el que no hay, no sé, no llueve. No pasa... No hay... No hay ni Gracias quién. Gracias a Dios, hace 2 años no me pasa eso. Ni gana, ni nada, más o menos, ¿entendés? O sea, es como... Pero me pasó en un momento... Que vos tampoco querés, ¿entendés? Es que no querés, no buscás y es como que estás bien. La otra me puso una vez, yo... Perdón, se puso medio toro. Pero soy medio activa. Entonces me llegó un momento que estaban dos, tres meses sin pasar nada. Y dije como que son 2, 3 meses sin pasar nada. O sea que... Y como que no es que lo buscaba o lo necesitaba. Es como que... Claro, hay veces que... Gracias. Gracias. Sos el mejor, Nahuel. Saca. Sos el mejor del mundo. Gracias, baby. Hay veces que no querés, digamos, o sea, o no es algo que... No es lo que, es que te tiene que surgir, creo que cuando te surge es muy rico, ah, o sea. Sí. Pero si no. Hubo una época donde yo no tenía nada de ganas, pero nada, y lo hice sin ganas, no, qué feo. Es feo, ¿no? Es, no. Es feo cuando te hacen sin ganas y es feo cuando vos lo haces sin ganas, sí. Es como que falta la conexión, pero qué rico cuando los dos se agarran con... ¡Ah! Sí, ahí sí. ¡Ah! ¡Sácame de ahí! ¡Ahí viste! ¡Sácame! A mí me pasa que cuando no tengo ganas es cuando más gente hay para hacerlo. Pero para ustedes los hombres sí se les complica cuando en serio no tienen ganas. ¿O sí. no? No, porque es cuestión de mantener el tonto arriba. Es que me parece que depende de la persona. Puede ser, en mi caso puede ser otra cosa, digamos, pero... Pero sigue el tonto arriba, por más que vos estés diciendo 690, 690, llegando el palo. No necesariamente. No todo sexo es penetración. No, sí, pero por ahí es rico, o sea, la penetración con alguien persona que esté piel con piel, que la tenga arriba. ¡Ah! Para. Amo. Es que amo sí, esta charla. No todos los sexos es penetración. Pero cuando se es el amor, sí. Tu romántico. Pone, gatito, sí se complica, dicen. Nahuel, decí la verdad. Claro, pero yo no... Bueno. Entendí no, pero el es punto que de si Nahuel, o sea, yo entendí. No tengo ganas directamente, no voy a estar con esa persona. Sí la voy a volver, sí, nunca la voy a decir, vamos. Uh-huh. Claro. Sí, pasa. Lo que pasa es que yo le decía a mí, ¡no, no me quiero! ¡Vamos, negra! Me lo llevaba así. ¡Ah! Bueno. Bueno, está bien. ¿Qué se lo va a hacer? Si insiste. Sí, insiste, bueno. Vamos. Bueno, vamos a la reacción. La Durango. Sí. No viene Cunco un día y esto se desvirtúa. Sinceramente, sí. Cunco no viene y se desvirtúa todo. Es cuando no viene la preceptora al colegio. Sí. Y es como un que caos. No entra a clase.
te va al kiosco, sí. Te salí del colegio, entro al colegio de vuelta. ¿Cómo estaría rojo? Sí. Estaría tomate, sí. Así, si estuviese en esta charla. Diría, bueno, vamos con la siguiente reacción. Sí. Bueno. Bueno, ahí vamos, Nahuel, ahí vamos. Con Darius La Durango. Qué raro, raro nombre, La Durango. Sí. Hubo como un zoom ahí muy mal hecho. Sí, así. Así. Así de mal hecho. Sí. Ellos como sean quieren hacer zoom. Lo descubrieron ese día. Oh. Y seguían haciendo. Hola, flaco. ¿Cómo estuvo el tío en la carretera? ¿Ah? ¿Qué rollo? La ya salió de un putero, es un putero, ¿no? Ya salió de un video. La guacha fuera de un bar, de a la tarde estaba sola, me acerqué y le dije hola. La Durango en un coche, dice. Ella me dijo llorando, okay. Ya nadie puede ayudarme, allí estaba mi Durango y me la acaban de robar. Se me va a mi papá, hoy no me dejó salir, es por eso que a mi casa ahorita no me quiero ir. Si me invitas a algún lado, con gusto me voy contigo, ya que no hubo ni un testigo, creo que le podré mentir. Bonita, no llores más y vámonos de una vez. Ella dijo aquí en cortito hay un motel que es japonés. Yo sé que nada, pendejo, acepten un 2x3. Y le dije no estés triste, vamos a pasarla bien. Y así como se los cuento exactamente es como fue. Y no les miento, en el momento pensé que la conquisté, pero ya después capté que ya me estaba esperando y nunca existió la Durango. Algo malo estaba pasando, me paré corto en charcas. Dije tengo que orinar, me bajé, me metí al baño y en corto empecé a filiar. Igual yo en las camionetas unas cuadras más atrás se me borró la sonrisa y pensé me quieren quebrar. Agarré mi celular pa' marcar la lavandera. Les dije me andan cazando, aquí ando en corto en la estanzuela. Me dijeron que les diera 10 minutos nada más, que no fuera pa'l motel, que regresara para el bar. Eso me pasa por andar de cachón. Buscando perras por toda la ciudad. Ay, no. Karma, ¿ves? Me quieren aventar a un pozo muy hondo, pero seguro se la van a pelar. Corrió a Ramplón y me subió acelerando. Le dije mami perdón, tengo que volver por algo. Agarró el volante y dijo yo no puedo regresar. Si nos vamos pa'l motel por favor déjame bajar. Le dije vieja pendeja, nadie va a bajar de aquí. Por poquito y me la aplicas, pero ya te descubrí. Ahora cuéntamelo todo en corto si quieres vivir. Me dijo yo no sé nada, me pagaron por venir. ¿Quién chingados te pagó? Te lo juro no sé quién. Los señores bien vestidos, solo los miré una vez. Me asomé al retro y guaché las camionetas, era una Suburban gris y otra troca bien paleta. Le metí la pata al fondo directito para el bar. Ya me estaban esperando dos, tres macizos del clan. Me hablaron al celular, carnalito, ¿dónde estás? Les dije me van siguiendo, en un minuto estoy por ahí. No te preocupes por nada, todo va a salir muy bien. No saben con quién se meten, pero ya van a saber. Ya estamos todos aquí parqueados en el callejón. Tú te metes hasta el fondo y aquí le damos topón. No llegando ya quedó. Déjame meto pa' allá, espero que los ojetes tengan huevos para entrar. Tal y como me dijeron, entré por atrás al bar. Y las chocas en caliente se metieron sin pensar. Eso me pasa por andar de cachondo. Buscando perras por toda la ciudad. Me quieren aventar a un pozo muy hondo, pero seguro se la van a pelar. Cuando bajé del Camaro ya los tenía rodeados. Los bajaron a todos y el corto los desarmaron. Eran seis malandrines, estaban todos culiados. Los llevamos al terreno a ver quién los había mandado. Ya que estaban amarrados comenzaron a cantar. Ellos mismos lo planearon e intentaban levantar. Por querer dinero fácil de este mundo ya se van. El Amorra y los seis vatos nadie nunca supo más. Eso les pasa por andar de mañosos. Por no fijarse a quién se quieren chingar. Sí, claro. Ay, pa' la otra, en un mar de sangre encima. Que si me topan ya saben pa' dónde van. Es muy buena y entretenida.
Esa es historia. Súper entretenida. Me gustan las canciones de historia. Sí. Me gustó mucho esta porque era como estábamos así. Todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa ahora? No, me el Zoom. El Zoom. Es genial. No, me encantó la banda. O sea, fue muy entretenido, me gustó. Fue muy y divertido. venía a hacer alusión de lo que hablábamos, así que... Ahí tienen la intro para la canción. Ahí está. ¿Te ves? Sí. Eso le pasa por andar de cachondo. No hay que andar de cachondo. No hay que andar de cachondo. Y menos si no tenés después una barra que te vaya a defender porque... Porque fuiste, fuiste. Fuiste, perdiste. Sí. Así cerramos la reacción. No olvides de suscribirse que nos falta uno para los 70.000.